Hola, molt bon dia. Avui el Teatre Acadèmia presenta L'olor eixordadora del blanc d'Stefano Massini, que es podrà veure del 19 de maig al 6 de juny i que és la cinquena producció pròpia de la sala d'aquesta temporada. Aquest espectacle és el projecte que consolida la complicitat entre Lo Spazio, el Centre d'Investigació i Pràctiques Contemporànies dirigit per Moreno Bernardi, i aquest teatre. Amb dos projectes creats per Elsa Peretti i la seva mecenes i finançats gràcies al suport de la seva fundació Nando i Elsa Peretti Foundation, Delegació de Catalunya. Benvinguts a tots i a totes que ens esteu seguint en streaming i aquí també físicament al Teatre Acadèmia. Gràcies. Saludem a Moreno Bernardi, que és director i dramaturg, i al David Menéndez, actor, amb qui compartirem aquesta estona per capbussar-nos dins del treball que han fet en la peça L'olor eixordadora del blanc d'Stefano Massini. Aquest any en farà 20, que Moreno Bernardi es va enamorar de Barcelona i la va triar com a lloc de residència i on desenvolupar el seu treball. Ell és coreògraf, director, intèrpret, pedagog, investigador en les arts escèniques. Des del 1992 ha signat més de 60 treballs, és professor de l'Institut del Teatre de Barcelona des del 2001 i creador del Moreno Ensemble Project. Des del 2019 és director del Centre d'Investigació Lo Spazio. L'olor eixordadora del blanc és un text on el seu autor, Stefano Massini, ens trasllada al manicomi del sud de França en què el pintor Vincent van Gogh va estar ingressat a finals del segle XIX al maig del 1890, és a dir, que ara, mes de maig, fa 131 anys. No sé si és una coincidència del destí o ho heu pretès, ara m'ho explicaràs. Un text que el 2005 es va emportar per unanimitat a l'important Premi Riccioni per obres originals d'autors més joves de 30 anys. Moreno, bon dia. Buenos días. T'he sentit a dir que t'has dedicat a la dansa i al teatre perquè no tens el do de la paraula escrita, ni com a escriptor ni com a compositor de música. Per tant, entenc que triar un text és alguna cosa important perquè és on tu et vols explicar. Qui és Stefano Massini i per què has triat el seu text? Stefano Massini es un dramaturgo italiano ya consolidado en el ambiente teatral y no solo. Ha sido también director artístico del Piccolo Teatro de Milano, con lo cual no se ha ocupado solo de texto, se ha ocupado de la actividad teatral con el objetivo de programar, difundir, transmitir. Ha sido uno de los últimos talentos, en el sentido que ahora es un señor adulto y cuando escribió el texto, creo que no tenía ni 30 años, era muy joven, escribió una cuadrilogía. Eran cuatro textos donde cada uno se caracterizaba por el hecho de que el personaje principal se refería a alguien que había existido realmente y que perteneciera al mundo de las artes o de la literatura. En nuestro caso es Van Gogh. Stefano Massini es una persona que yo estimo mucho, no solo por su calidad de escritura, sino también por su implicación con la comunicación y la difusión de los mensajes importantes. Él se ha atrevido a romper esta pausa que había en Italia entre el poco diálogo entre el arte y la televisión. Italia es un país donde nos habían acostumbrado a tener Pierpaolo Pasolini el sábado por la noche en la tele hablando de fútbol y de literatura. Luego las cosas cambiaron, como cambiaron en general, y el nivel cambió, bajó, los intereses también, y ahora hay nuevos programas y nuevos canales que tratan de mantenerse a la altura de esta herencia. Stefano Massini aparece muy a menudo en televisión hablando de arte, de literatura, pero sobre todo encontrando un formato muy interesante. Él escribe cuentos cada semana para ofrecer un mensaje, una reflexión a la sociedad. Tanto que ahora está de gira con una pieza teatral que es un collage de cuentos y tiene una gran modernidad su escritura, pero a la vez el hecho de contar cuentos de los más antiguos que podamos imaginar. El texto de Massini lo he elegido porque tenía muchas ganas de un texto complejo y que me obligara a no reescribirlo de alguna manera. El texto de Stefano Massini cuenta un momento de un día
en què Van Gogh està en una clínica psiquiàtrica y todo ocurre en menos de 2 horas. Recibe la visita de su hermano, Theo. Confiesa a Theo que ya no puede sobrevivir dentro de la clínica, con lo cual desea absolutamente salir. Y la única manera para que pueda salir es que el hermano se tome la responsabilidad de la tutela de Vincent Van Gogh, con lo cual se responsabilice de su salida y de lo que pueda ocurrir. Se lo impiden, la burocracia, la filosofía, el espíritu y la falsa cura que se defendía en la época en la clínica psiquiátrica le impide a Van Gogh de salir, hasta que el director mismo de la clínica le regala un momento de esperanza a Vincent. Esta es la historia en sí, el mecanismo es mucho más fascinante, con lo cual el texto de Mazzini tiene exactamente las características que más me gusta, donde la trama es muy simple, pero es un expediente y unas excusas para poder hablar de muchas más cosas. Y esas cosas me las puedo inventar yo como director, o el autor incluso me las regala por la estructura. Entonces, ¿qué le pasa a Van Gogh? A Van Gogh le pasa es que tienes voces, que no sabe distinguir la realidad de las visiones, ni las piezas no se entiende si se descubre en cierto momento si el hermano existe o no existe realmente, o si él se lo está imaginando. Y yo he tratado de entrar en esta línea de una forma aún más profunda, por el hecho que teatralizar te permite una serie de lenguajes que la palabra escrita no tiene. Con lo cual, me gustaba mantener la ambigüedad de que el espectador decidiera si todo lo que ocurre aquel día ha ocurrido realmente o ha sido una visión completa y compleja de todas las personas que bien se te encuentras a lo largo de aquel día. Moreno, ¿qué te da? Té alguna cosa real? És a dir, estem davant d'un fet que va passar, aquesta visita del germà, i que l'autor coneix perquè ho ha documentat, o és una excusa que no va existir? No és real, i crec que és la joia del text. És a dir, és real la instància. Vincent Van Gogh lo ingressaron en una clínica psiquiàtrica per problemes de visiones, i se considerava que Van Gogh no se encontrara capacitado para poder vivir de forma equilibrada. El evento en sí, es decir, el encuentro con el hermano y este tentativo, no, es solo algo que Mazzini se ha imaginado, pero absolutamente posible. Y creo que el teatro tiene esta magia de describir y contar siempre la realidad, pero con un evento posible de la realidad, que en realidad no ha ocurrido y que aceptamos de que haya ocurrido, gràcies a la manifestació teatral. El mateix títol de l'obra, i és com prou revelador, l'olor eixordadora del blanc, és com tres sentits posats en quatre paraules, no? És una mica la genialitat de Mazzini de la que parlaves, d'aquest text. Sí, totalment, perquè nos crea un enganyo màgico, el títol és magistral, és a dir, el títol en si és un verso poètic o un títol poètic extraordinari, i que lo podríamos aplicar a muchas sensaciones que si tenemos la suerte podemos vivir a lo largo de nuestra vida. Y nos llevas de todos modos a una reflexión continua, que es lo de las cosas influyen en las memorias que tenemos de los eventos de nuestra vida. La pasión que tenemos hacia algunos intereses u otros, o hacia algunas personas u otras, también es por toda la magia del perfume o del olor que nos puede generar. Si es que sí, en términos negativos, el recuerdo de un olor asociado a un color es de una potencia sensitiva con respecto al cerebro, que nos obliga a tomar decisiones, que es decir, ¿convivo con lo que hay o convivo con lo que puede ser? Y el hecho de que el color blanco puede ser asordante es toda una ruptura de paradigmas, es decir, el teatro para mí es una obra destinada a ser oída. Y la música se puede ver, y los colores se escuchan por cómo se manifiestan, con lo cual
la lógica con la que normalmente nos relacionamos en la realidad. Y esto es el primer objetivo del arte. El David és el Van Gogh. O sigui, has posat cara de el Van Gogh molt diferent potser del que el coneixíem, pèl roig, arròs. Després parlarem una mica del teu personatge. Jo voldria destacar, que Moreno expliquessis una mica com havia sigut la producció del projecte quan arriba en un moment trist, dramàtic, en el qual mora Elsa Peretti fa just avui 2 mesos. M'imagino que pel teu vincle amb ella deu haver sigut com dur, no? Com ho valores, o com ha sigut el projecte, o l'haver de tirar endavant aquesta producció que l'Elsa havia conèixer perfectament, que n'havíeu estat parlant, suposo, i que en aquests 2 últims mesos doncs, has hagut de tirar endavant amb la teva companyia. Bueno, la desaparición de Elsa ha sido repentina y sin motivo. Yo no he perdido solo a la señora Peretti, he perdido también a la amiga Elsa. Tenemos una relación de amistad profunda y que nos une, que nos unía con un ritmo diario, donde había un entendimiento artístico, sensible, humano. Y desgraciadamente ocurrió justo cuando estábamos en producción, con lo cual ha sido duro y sigue siéndolo para mí, más que nada porque todo lo que es creación en mi vida, y en este momento yo lo asocio a la amistad con Elsa. Elsa ha sido probablemente la persona que más calma me ha regalado, más sabiduría, con la que he dejado de sentirme diverso, raro, y me ha enseñado que el camino que estoy construyendo probablemente es el más correcto. Tengo solo que permitirme que los demás tengan el tiempo para compartirlo conmigo cuando lo consideran oportuno o cuando pueden. Elsa representa para muchos el gran mito, la gran leyenda de lo que significa ser visionaria en el mundo artístico, no solo en el mundo de las joyas, es decir, Elsa ha producido muchísimo, se ha regalado ideas, ha permitido a muchos artistas creer en sí mismo. Además, Elsa con su fundación se ha siempre ocupado de una forma real, auténtica, de lo que significa derecho humano. Y tener a Elsa a tu lado es muy potente, es decir, todas aquellas cosas que yo siempre había pensado y que no sabía si realmente tenía sentido luchar de una forma diaria como hacía. De repente descubres que otros lo han hecho y que por fin tú has tenido la suerte de conocer uno de ellos. Con lo cual, Elsa ahora representa, y supongo que poco a poco cada vez más, una herencia humana y sentimental, porque es un vacío que no se puede llenar, y una herencia artística muy potente. Había hablado muchísimo de este texto con Elsa durante casi un año. Eran textos que ella quería, los dos nos entusiasmamos en el mismo momento, fantaseamos los dos juntos de cómo podía ser Lulú, de cómo se podía unir los lenguajes artísticos, y sé que deseaba firmemente ver el resultado final. De hecho, creo que es la única persona con la que hablaba a diario durante la creación. Con lo cual, el hecho de que Elsa desaparezca justo durante Lulú, yo ya no tenía el interlocutor con el que desahogarme o fantasear o entusiasmarme. Pero tengo que decir que supongo que lo entenderé mejor cuando pasara más tiempo. También la creación me ha salvado un poco. No soy capaz de gestionar el dolor y soy totalmente incapaz para gestionar las pérdidas. Con lo cual, el hecho de que me pillara en plena creación al principio no me permitió concentrarme y luego la compañía me ayudó mucho. He trabajado con una compañía con un nivel de humanidad muy alto y también con un nivel de sensibilidad profundo hacia mí, con lo cual entendieron que era algo del que yo no quería hablar, pero no se han olvidado ni un segundo de que yo me estaba entusiasmando y por un lado tenía el duelo de mi mejor partner que haya tenido en mi vida. Doncs anem a parlar amb la companyia, anem a parlar amb el David, és el Van Gogh, una persona que està lligada aquests últims 9 anys, perquè ha treballat directament amb les produccions del Moreno Bernardi.
Jo volia que el Moreno es comencés a posar etiquetes, ja sé que no deu agradar això a ningú, aquesta cosa que sempre demanen els periodistes o demanem els periodistes, no? Com és el teu teatre, com el definiries, com? Però farem que ho faci el David, perquè així no hauràs de fer-ho tu, i que ens parli una mica d'aquesta aposta que té el Teatre Acadèmia i també aquesta producció de Moreno Bernardi per el teatre més visual, valent i experimental, o com deia el Saperetti, que ho hem trobat al dossier de premsa, no? Un teatre que faci sortir de la gàbia i que creï nous horitzons, que és una mica el que tu ens parlaves. David, gràcies per ser-hi. Moltes gràcies. Molt de nervis, 24 hores abans de l'estrena? Bueno, una mica, ganes, moltes ganes. Primer, bueno, hola a tothom. Bueno, moltes ganes, tenim moltes ganes. Portem 2 mesos i mig, inclús abans amb les investigacions, i tenim moltes ganes d'ensenyar-ho ja al públic i de que pugui gaudir de l'espectacle, que a nosaltres ens agrada moltíssim i que hem treballat molt. El Moreno Bernardi fa un teatre realment diferent, especial, aquests no són bons adjectius, hem de parlar de la biomecànica de Meyerhold, aquest deixeble de Stanislavski, del teatre físic, teatre dansa. Com intentaríem, com podríem posar una mica allò planer, com és el teatre de Moreno Bernardi? Com t'atreveixes? Bueno, a mi hi ha una cosa que m'agrada molt, que és quan la gent parla d'això, el Moreno diu, per mi és el més normal del món. Jo, ell ho veu així i ell creu que el teatre ha de ser d'aquesta manera. No? Són els altres que posen l'etiqueta que és diferent i és divers, perquè si tu mires la cartellera, ja no només nacional, sinó internacional, i hi ha molta diversitat en els directors i en les directores i en les postes en escena i en els artefactes que es fan en el teatre. Llavors jo crec que Moreno és fill d'una cultura molt diferent a la que hi ha aquí i llavors doncs aquí a Catalunya és divers i diferent, però clar, jo sóc una persona que he treballat amb ell bastant i per mi ja comença a ser bastant lògic tot el que fem, no? Però sí que és veritat que, no sé, potser posa a l'actor en un lloc diferent, veus un actor que es preocupa de la música, es preocupa del gest concret, de la veu, es preocupa de moltes coses que altres actors potser en altres produccions no es veuen tant. No? I també en aquest teatre, i suposo que també amb l'herència del Saperetti i amb les ganes de projectar nous horitzons, també hem vist com a Radio Nit també ha jugat molt amb l'audiovisual, no d'una manera de, bueno, soc modern, faig projeccions, sinó que ho utilitza com un artefacte escènic que funciona igual que els actors, igual que el director, igual que la dramatúrgia, no? Llavors jo crec que en Radio Nit i aquí l'Olor Aixuradora del Blanc veurem un Moreno que no s'ha vist mai, també, no? I això també ho vull dir, no? Perquè al final tots al final creixem i Moreno el que té és una exigència en la seva contemporaneïtat i en la seva manera de créixer i de madurar i en la seva intel·ligència, i això cada cop és més alt, no? I jo com a actor doncs, ho gaudeixo moltíssim i en soc plenament conscient, tinc responsabilitat i a la vegada ho disfruto moltíssim. I crec que Catalunya i Espanya és el moment de que ens posi foco. Treballar durant 9 anys, són els que portes amb el Moreno, convertir-te d'alguna manera, no sé si amb el seu actor fetitx. Sí, per què no? Sí, ho és? Sí. Què t'aporta? Trasllades el que aprens amb el Moreno amb altres facetes de la teva carrera professional? Sí, tu sí. Tu fas sí. Música, no? Fins i tot. Sí, 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 sí. Això ha succeït d'una manera natural i no, ni ell m'ho ha demanat, ni jo li he demanat amb ell, ni ha sigut un objectiu, sinó que al final també els artistes es troben, les persones es troben i nosaltres som persones que tenim ganes de canviar les coses i de fer-les bé i al final som amics i hem trobat aquesta connexió i el fet de que per suposat una persona com ell, jo el coneixo des de que era petit, des de que era més jove, no havia entrat en la maduresa ni artística ni personal, i el fet de que ara em converteixi en una persona en la que ell confia i em posa davant, doncs per mi és totalment una responsabilitat molt gran, però alhora una passada, i crec que a la vegada
pues això al final passa, no? Tu treballes unes coses i et trobes amb això. Jo mai diria que seria el primer actor de Moreno Bernardi, i al final succeeix i dius, doncs sí, alguna cosa haurem fet bé. I res, també hi ha una cosa, que som amics, i això és molt important saber-ho també, i és més fàcil d'entendre així. Parlem d'això que dèiem, de si és el teu actor fetitx. Em sembla que els directors teniu, no? Actors amb els quals us agrada treballar, o... Sí, parece. Jo no pensava que jo llegara a tenir un actor o una actriz. I David lo és, lo és sin duda. Lo es sin duda por un motivo muy simple, es decir, David es bastante más joven que yo, pero tiene una, aunque pueda no parecer lógico, tiene más equilibrio que yo según qué cosa. Y entonces tiene la capacidad de calmarme mucho. David, desde que lo conozco y en todas las piezas que hemos trabajado juntos, nunca me ha puesto en dificultad. Tampoco me ha puesto las cosas fáciles. Pero no me ha puesto en dificultad con respecto a mi persona. Con lo cual hay algo en él, aunque haya las diferencias de edad, que le permite intuir que muchas cosas de las que hago, de las que digo, por las que lucho, tiene claramente sentido para él. Es decir, en realidad yo hago de todo para que la gente no se quede conmigo. Y en el sentido que no pongo mi energía para comprar a los demás o para convencerles que tienen que estar a mi lado, porque yo ya, quiero decir, entusiasmarte cada día de tu arte con todas las dificultades del teatro ya tienes bastante. Y entonces yo puedo animar muchísimo a los demás, este talento lo tengo, pero no puedo motivar su entusiasmo, con lo cual el entusiasmo tiene que llegar desde casa. Y con David yo nunca he tenido que hacer este trabajo. Y el hecho de que yo siempre hayas tenido la sensación muy clara de que ha elegido él, esto me ha puesto en una situación de tranquilidad artística muy alta. Luego también es verdad que tiene la capacidad de enamorarse de todas mis locuras y de todo lo que yo propongo como imposible y hacerlo posible. Él lo hace rápidamente, probablemente algo que tenemos en común, que es la parte más naif o infantil que tenemos. Nos divertimos mucho. Y cuanto más nos complicamos las cosas, más vivo es nuestra alma de niños que juegan en el patio. Luego es verdad que le ponemos seriedad y rigor, como la mayoría de la gente, pero el hecho de ponernos en dificultad nos regala más adrenalina que otra cosa. Y de todos modos, estimo a David como un actor extraordinario. ¿Qué hi ha de tu en el David? És a dir, ¿projectes coses teves en la seva feina? Sí, sempre lo he hecho. Y... Yo he conocido a David que era más joven, porque era su profesor, y un poquito, bastante como él, cuando yo era joven, no obedecía enseguida lo que me pedían. Hacía exactamente lo opuesto de lo que me pedían. Si me decían no toques esto, yo lo tocaba. Si me decían esto es imposible, nadie lo va a entender, yo lo hacía y lo estrenaba. Si me decían esto no tiene sentido, tenía que demostrar que ellos se equivocaban y sí que lo tenía, que era un poco cabezota en este sentido. Quien me enseñaba, los maestros que he tenido, probablemente lo descubro ahora, que me estimaban mucho por ese motivo, y nunca me han impedido el experimentar y el buscar. Esto yo lo veo en David, lo he visto desde los primeros días en que lo conocí. Pero no solo, me reconozco en su humanidad, en su sensibilidad, en su deseo de traducir poéticamente el entorno, el mundo y lo que nos ocurre. El Moreno sembla una persona molt exigent. Diu que us ho passeu molt bé als assajos, que jugueu, però és una persona que té una veu molt concreta, que m'imagino que és realment així o és només una pose, això? Bueno, tots tenim una pose, no? Però no, però sí, és una persona exigent, és una persona... Però és que el Moreno té, saps, un objecte aquest de Rubik Kubrick, no sé com es diu, de tots els colors possibles i totes les varietats possibles. El Moreno sembla, tu el veus pel carrer i dius, un home sèrio, elegant, italià, no? Però hi ha moltes coses. Ell és una persona intel·ligent i sensible, llavors
té moltes, no, no moltes cares davant de la gent, perquè ell és com és, però sí que depèn del lloc, depèn del que està fent, depèn de a qui dirigeix, a qui mira, depèn de quin text està fent, depèn de a qui li demana el cafè, és diferent, perquè té moltes... Ell és com el seu teatre, sembla molt ordenat, sembla tot compositiu, però és puro caos, com la vida, que és puro caos. I llavors crec que el Moreno té moltes maneres de ser, i sí que és exigent, però també és molt humà i s'apropa a tu. Com una de les coses que més em va agradar era que ell, o sigui, cada espectacle és un gran viatge, perquè ell no només et mira com a actor, sinó et mira com a persona i com a projecte vital. Llavors, no és una qüestió d'exigència, és una qüestió de vitalitat, crec. Moreno, com serà aquest viatge que trobarem aquí novament al Teatre Acadèmia amb aquesta olor aixordadora del blanc? És a dir, ara posem una mica d'etiquetes, allò, com més aquest treball que proposa Moreno Bernardi a l'hora d'agafar aquest text tan, tan potent? O sigui, quins són els elements que et defineixen? Perquè no ets convencional, això està clar. No lo sé si és convencional. Ja ho dic jo, no és convencional el que fa el Moreno Bernardi. Pero aprovecho de esta respuesta tan elegante de David para... Creo que Lolo es este cubo. También. Y la... que yo tenía de pequeño, había aprendido en 3 segundos de poner todos los colores. No lo acababas. Vas a arribar. Sí, sí. Y una vez que había aprendido el truco y el método, siempre lo utilizabas para... Mira... Esta es la diferencia, yo nunca sabría hacer esto. Imposible. Es que dan años. Hay que perdonar, Pero no. Y la... Es algo así, es decir, es una pieza del que estoy muy orgulloso, sea de la pieza, del resultado, de cómo ha ido y de todos los artistas con los que he trabajado. Tenemos una serie de unos lenguajes que se cruzan entre sí, que es la actuación, por un lado, con lo cual los personajes, el lenguaje multimedia, que lo firma Joan Rodón, el lenguaje del sonido, que lo firma Ricardo González, y el lenguaje de la iluminación, que lo firma Lluís Serra. Parece una cosa obvia hablar de esos tres elementos, pero yo los defino lenguajes, es decir, no aportan algo que pueda mejorar la pieza así como yo la estaba construyendo en la sala de ensayo. Aportan una capa más para poder entender lo que ocurre en la mente de Vincent van Gogh, con lo cual, desde mi punto de vista, lo que ocurre en la mente del ser humano. Es una pieza tremendamente psicológica, donde la manipulación de la palabra o la construcción de la palabra y la forma más antigua que tenemos para conocernos, que es la conversación, es el diálogo, permite descubrir los deseos, las pasiones, las motivaciones, los intereses, los objetivos, la ambigüedad y a veces incluso la ceguera o la ignorancia con la que decidimos hacer determinadas cosas y con lo cual decidimos construir la vida de una cierta manera. El lenguaje multimedia, de hecho, representa gráficamente de una forma dinámica todo lo que ocurre en la mente de Vincent. Es como una radiografía de su cerebro. Y según qué momento, qué circunstancias o con qué personaje se relaciona, el multimedia nos acompaña en, en esta fantasía paranoica o no que pueda tener la mente en un estado como Vincent van Gogh. Y el lenguaje sonoro es delicado porque yo he compuesto una composición alrededor del texto original que es como un texto periférico donde intervienen los demás personajes y otras voces, que en realidad son las voces que Vincent van Gogh oye en su mente. Y necesita un silencio continuo y pide a su cerebro, a su mente, un silencio continuo para poderse concentrar y sobre todo confiar en la persona con la que está dialogando. Luego interviene el lenguaje de la iluminación, donde Lluís Serra ha hecho algo magistral, no se ha, me ha entendido perfectamente, no se ha limitado a iluminar los actores o las escenas, porque en realidad en estas piezas no hay escenas, hay una sola, hay un único momento largo. Él ilumina el contexto, con lo cual en la fantasía del espectador puede ser el manicomio, como la mente humana
o, com a mi m'agrada definir-lo, una clínica psiquiàtrica de ciència-ficció del futur, que parece més una nave espacial que una clínica així com la podamos imaginar. Con lo cual, la il·luminación de Lluís Serra nos acompaña dentro del contexto y de cómo cambia el contexto según cómo nosotros vivimos los eventos. El multimedia nos acompaña dentro de la psicología de Vincent, entonces cómo cambian sus estados de ánimos en el momento en el cual descubres que no todo lo que él ve es real. Y el sonido nos acompaña emotivamente, en algunos momentos de una forma épica, con respecto a todo lo que nosotros, y los llamamos voces, si nos referimos a un enfermo, por realidad yo creo que esas voces las tenemos todos, que son las memorias, los sentimientos, lo que nos gustaría no perder nunca en la vida, y cuando estamos bien, convivimos con esto con la medida que nos permite sobrevivir. Y si no estamos bien, las medidas aumentan, pues en el caso de los sonidos, aumentan. Y luego interviene otra cosa más, que es una obviedad en el teatro, pero a lo mejor no es obvio como yo lo trabajo, es que es el vestuario de Josep Abril. Es decir, yo no trabajo con el vestuario desde el principio. Necesito antes construir cómo el personaje se mueve, cómo usa los gestos, cómo camina, cómo mueve la cabeza, cómo habla, con qué timbre, con qué sonido, con qué ritmo, cómo mueve la mirada, cómo se relaciona al cuerpo del otro. Y Josep Abril, que es un diseñador que estimo mucho, con el que trabajo desde hace mucho tiempo, tiene la capacidad de construir una segunda piel del personaje. Con lo cual no es tanto vestirles, es darle aquel volumen que las piezas necesitas para que la psicología de cada personaje esté teatralizada. Parlem justament d'això, d'aquest treball que arriba posterior o quan estàs assajant, és a dir, tu quan llegeixes el text de Massini ja veus l'obra o els actors et fan l'obra? És a dir, l'obra que veurem aquí al Teatre Acadèmia seria completament diferent amb uns altres actors, sense el David, sense tots els altres? Quan jo leo una obra no veo nada. No veo res. Veo las palabras. Y para mí las palabras determinan muchas visiones. Veo cómo están escritas, qué pesos tienen gráficamente, qué sonido tienen, con qué orden. Y con lo cual ya el pasar del texto original a una traducción es como un doble trabajo para mí, que lo considero absolutamente fascinante. Normalmente, y esto no lo sé explicar, cuando yo pienso en una pieza, lo que veo es cómo termina. No tanto en cuanto a efecto o a última imagen o última escena, sino el color o musicalmente el sentimiento con el que quiero que el público se vaya a casa. Esto sí lo veo enseguida. Y luego hago un trabajo al revés de cómo me alejo de este final y poco a poco me acerco a cómo empieza. Con lo cual, tenía muy claro que quería trabajar con David y con Joan Llovera, que es el intérprete, el actor que interpreta al médico Vernon Lazar, que es el médico de la clínica, y los demás los descubrís gracias a un casting, con lo cual no tenía ni rostros ni voces mientras leía el texto. Con otros actores sería totalmente diferente la pieza, la estética, el lenguaje, y probablemente lo que yo quiero decir al mundo cambiaría un poco, porque creo que incluso cuando queremos comunicar algo muy nuestro a los demás, necesitamos los demás. No somos capaces de ser único vehículo de un mensaje que sea útil al resto de la sociedad. Yo compongo, construyo una partitura y empiezo a fantasear mucho, a querer entender todas las reglas intrínsecas e internas que hay dentro de esta composición. Y se la entrego a los actores. Ellos claramente no son máquinas, son artistas, son personas, con lo cual me la devuelven con aquellos matices, colores, timbres, sonidos que yo no tenía en la mente. Y vuelvo a componer entonces con algo que es único en aquel momento, que son ellos. Por eso con otros actores sería completamente diferente. De hecho, mi teatro es totalmente inútil sin los actores. Yo soy un director de actores. Yo no dirijo el actor dentro de un mundo poético para descubrir el suyo y que dialogue con el mío. Y no pido muchas improvisaciones, no pido materiales, el material se lo regalo yo. Ellos hacen el gran trabajo, porque solo los intérpretes tienen este don y esta alma, de traducir poéticamente, es como si fuera suyo, algo que no lo es. Entonces yo me entiendo a mí mismo. Es gracias a ellos que yo entiendo por qué he tenido aquella idea. No hago nada para explicárselos. Una vez que la entiendo, pues se la explico. Y a veces pasa que es el día antes del estreno.
O sigui que avui encara poden passar coses aquesta tarda. I tant, sí, cada dia poden passar coses. Segurament que passarà. Insistirem ara una mica més amb aquest mètode i amb aquestes eines, amb un Excel que fas amb tot el text, però ara en parlarem. Hi ha una altra cosa, perquè hi ha el David, hi ha dos Alberts, l'Òscar, el Joan, tots són homes. És a dir, la testosterona és un altre personatge del text de Massini? No lo sé, porque mira, te digo la verdad, esto ha sido el problema al principio. Son todos hombres porque los personajes son masculinos en el texto y porque, de todos modos, a la época y aún en algunos sitios, si hablamos del contexto del manicomio, se diferencian los hombres de las mujeres, con lo cual no estaba permitido, en algunos sitios aún está permitido, de que en una clínica psiquiátrica masculina haya una enfermera, siempre hay un enfermero. Con lo cual, fundamentalmente, esto es el motivo, no hay otros. Yo nunca había trabajado en mi vida con una compañía de solo hombres y estaba muy preocupado porque con las mujeres trabajo muy bien, me río mucho, me divierto mucho y confío en esta capacidad extraordinaria que ellas tienen de hacer fácil o difícil y descubrir cómo fácilmente me pierdo en cosas que no hay motivo y no nada. Yo pensaba, voy a tener problemas. Luego los hombres conmigo siempre quieren competir. A mí competir me aburre mucho, con lo cual se crean unos desequilibrios de una dinámica. Pero bueno, me atrevo. Tengo la suerte que mi ayudante de dirección, Mónica Hernández, no solo es mujer, es muy mujer, con lo cual tiene una parte femenina absolutamente extraordinaria. Tiene la capacidad, cuando yo estoy en crisis, de hacerme ver siempre las cosas desde otro punto de vista. Y no sé si la testosterona ha dominado el proceso creativo. Sé que en algunos momentos yo me descolocaba con la manera de divertirnos, que parecía casi un vestuario de fútbol, sin nunca quitarle valor a este vestuario de fútbol que nunca he conocido en mi vida. Me lo imagino de alguna manera, pero que me encontraba muy bien. Entonces, a veces pasaba, en algunos momentos decía, Mónica, perdón, son todos hombres, ¿qué vamos a hacer? No puede llegar más a lo que hacen y no somos así, infantiles. Y no sé si esta es la testosterona que provocas tú en la pregunta, pero ha habido algo novedoso. Para mí ha habido algo absolutamente novedoso. No sé si volveré a trabajar con una compañía solo de hombres, pero no porque haya ido mal, sino es que la presencia de les mujeres los he echat bastante de menys. Molt bé. Parlem, David, d'aquesta partitura. Jo, parlant amb la companyia Moreno, em deien que ens agrada molt treballar. Gairebé diria que treballarien gratis amb tu, és a dir, que potser els haurien de pagar per treballar amb tu, perquè em deien, no, és que el Moreno ens dona moltes crosses, ens dona una partitura, ens dona alguna cosa que la podem aprofitar pel dia a dia. Diu, no pel dia de l'estrena, sinó perquè aquesta obra sapiguem com entomar-la d'aquí una setmana que encara serà al teatre. Com és aquest treball, David? Immens, infinit, com un mar d'horribles petites lletres negres. No, o sigui, no hi ha cap... Perdó, és una frase... Explica això de l'Excel. Teniu un Excel, perquè jo l'he vist a l'ordinador del Moreno, amb les veus de cada... Sí. El Moreno és diferent d'altres directors i directores. I ell té una ment molt musical, y dentro de ese caos hay mucho orden y el Excel es perfecto para eso y para las casillas y las filas y demás. Ell ve de la dansa pero también de la música, y llavors la composición es básica, ¿no? Y llavors yo en cap altra producció havia tingut un Excel en comptes d'un text, ¿no? Però sí que és veritat que amb ell hi havia treballat i de fet la composició de Radio Nit, que per mi és una cosa magistral que ha fet ell, que me la colgaria en el salón i que va fer en 15 dies en el confinament, és la capacitat que té ell de totes aquestes coses enormes que ell té a la seva ment, que són com quadros del Bosco, posar-les en una casella, en una fila, perquè nosaltres el puguem entendre. És a dir, al final és tota su cabeza que los intérpretes la pueden interpretar. Porque si no, todo esto lo haría solo. Entonces, él hace un Excel para que nosotros, los intérpretes, tengamos una partitura donde poder interpretar su poética y su estética. Creo que es la salvación para podernos entender. I és una partitura, una composició, és a dir,
En aquesta partitura, en aquesta posició, tens els ritmes, tens els, les informacions, les indicacions, tot allò que un director normal et diria, mira, tu entres por aquí, sales por ahí y lo dices como si estuvieras enfadado, que esto es básico, pues él dice, ¿a cuánto ritmo tienes que entrar? No salgas porque nunca vas a salir, te necesito siempre en escena. ¿En qué mirada, dónde está tu mirada cuando vas hacia ahí? Cuando vas al medio lo haces lo mismo pero al revés. Bueno, son millones de indicaciones en una, en lo que sería una indicación normal de un director normal, él tiene como millones de indicaciones. Y tú como actor es una jaula de oro porque al final siempre sabes el que estás fent, siempre tens alguna cosa a fer, y siempre, como actor, puedes interpretar aquello que él te está diciendo, porque la gracia de todo esto es que hagas lo que te diga, pero a tu manera. Y ahí es donde se ve tu aceite real y tu estética, ¿sabes? Y tu manera de ver las cosas, porque bueno, una composició com a actor, jo pensava que quan vaig començar era com, bueno, o sea, a mi que me dejen hacer lo que me dé la gana, no? Això que dius, no? Sí, com a actor, jo quiero hacer lo que me dé la gana. I tot això és mentira, tot això és mentira. Quan tu has d'aparcar en un lloc i hi ha moltíssim lloc, no saps què fer, però quan tu has d'aparcar en un lloc i hi ha un lloc a darrere, al costat, a la dreta, i dius, vale, he d'ir por aquí, luego por aquí, luego por aquí, por aquí. Y por aquí, y lo aparcas y dices, ahora he aparcado, sé aparcar. Pues a mi és el que em passa amb el Moreno. Això em sona una mica com un comentari que li has fet, Moreno. Te l'ha fet el Moreno? Què va, què va. De l'aparcament? No. Bravo, David. Què va, què va, què va. A mi no me... No. Ja me dice muchas cosas, no me hace falta que me diga todo. Una jaula d'or, has dit una... Sí. És bonica l'expressió, aquesta... Sí. I que puguis ser tu, i jo hi ha una altra cosa que em sorprèn, Moreno, és que és l'olor eixordadora del blanc. És en català, quan tu ets italià, quan el text és en italià, perquè no t'has quedat amb l'italià i has anat al català? Porque yo soy un enfermo de las lenguas, de sus sonidos, de las músicas, de cada idioma. Y no es la primera vez que trabajo en catalán. Tenía ganas, bueno, lo decidió Elsa. Elsa me dijo, sí, Elsa me dijo, creo que en catalán suena aún más duro. Dijo, sí, es verdad, solo que no tengo la traducción a la mano, hay que contratar a alguien para constatarlo, porque esta conversación lo tenían dos italianos además. Hay algo que yo amo muchísimo en la lengua catalana, que son todos aquellos sonidos que hacen de su musicalidad algo aparentemente duro porque nunca termina siéndolo. A veces tengo la sensación que muchos catalanes hablan imitando a los catalanes y nosotros italianos queremos escuchar a los catalanes con toda la belleza de la lengua. Yo podría trabajar incluso en otras lenguas que no sean latinas, pero quería entrar en la música, en el idioma, y descubrir qué le pasaba a este texto con el catalán. Y descubrí que hay muchas cosas que las prefiero en catalán que en italiano. Son aún más directas y la ambigüedad en italiano es muy soft. En catalán te descoloca por completo. Hay réplicas, gracias a estos sonidos que tenéis estupendos, que es como un cruce de calles, que es cuando hay tres consonantes, una X de por medio, que no entiendes muy bien qué dirección tomarás las palabras y de repente por apoyarse a una vocal, bueno, que no es sonora del todo, porque termina un poco antes, hay como una... la palabra y el sonido catalán se queda ahí en el aire, absolutamente suspendido. Que esta es la ambigüedad que yo estaba buscando. He gozado muchísimo en el trabajar dentro de la lengua. Y a ellos le costó mucho, a pesar de ser actores catalanes y catalanes hablantes y actuando en catalán. Claro, cuando es tu idioma, también estás convencido que con el decirlo ya estás comunicando lo que quieres decir.
Pero de repente invitar a alguien a descubrir la musicalidad de su mismo lenguaje, inconscientemente está reflexionando sobre su cultura, su identidad, su educación. Decidir una lengua en una pieza es decidir también una estética, es decidir la identidad de la pieza, es decidir cómo tú culturalmente quieres hablar de aquellas cosas a los demás. Uh-huh. Si lo hicieras en otro idioma, no haría nada de lo que hemos hecho aquí. O te habría de adaptarlos muchísimo. Sería un trabajo de traducción teatral con respecto a la pieza original. No solo por una cuestión de ritmo, por una cuestión de sonidos. Y además, exhortadora, por un amante de los sonidos. Hombre, os ha sido un delito renunciar a este término. Mejor que asordante, ¿no? Porque es claro solo el decirlo, no hace falta de que tú sepas lo que quiere decir. El decirlos ya, de que hay algo que se queda sordo en tus oídos. Es una asordante en italiano. Hay algo que se queda abierto, con lo cual no te has quedado sordo del todo. La exhortadora, ya el hecho de que Oló es femenino, hace que mientras pasas por esta X que no sé pronunciar bien, hay algo que se está cerrando dentro de la boca. Luego termina con una A y te quedas con la boca abierta. Y te quedas así. Y esto es porque te has quedado sordo. Pues así con todas las palabras del texto. Así con todas las palabras del texto. Sí, que... Son muchísimas. Realmente la propuesta... sorprèn, jo crec que emociona, és realment molt poc convencional. Moreno, et preocupa com arribarà al públic? És a dir, què en pensarà el públic del que fas? Tu treballes pel públic? No, però les invito a estar conmigo. Jo respeto el público, soy muy educado con el público, hago de todo para que reciba algo que les pueda emocionar y que pueda tener sentido para ellos, pero no pienso en ellos mientras trabajo, es decir, pienso en mi arte, en el hacer las cosas bien y ser auténtico conmigo mismo y con las personas con las que trabajo. Terminada la obra de arte, pues no impido de que se vea y hago de todo para que la puedan percibir, esto sí. No estoy preocupado, no estoy absolutamente preocupado. Somos tantos, somos diversos y todos tenemos razón cuando hablamos de cómo percibimos el mundo y las cosas, con lo cual no sería perder parte de mi energía preocuparme de esto, pero sí que tengo muchas ganas de darles la bienvenida. Estem en bona conversa, però això també és una roda de premsa, amb la qual jo convido a la gent que ens estigui seguint, els periodistes doncs, que vulguin formular alguna pregunta d'aquí al final, d'aquí una estona. I ja que juguem a fer preguntes, jo, David, he parlat amb la companyia, amb tots els teus companys, Moreno, que lo sepas, ens vam trobar així a les teves espatlles, sense que tu ho sapiguessis. No sé si el Moreno pot suportar que es facin coses... Li costa una mica, però sí, li agrada també. I em va agradar molt poder parlar amb ells, d'ells vaig treure totes aquestes reflexions que et posava una mica aquí al davant, no? Aquesta manera de treballar, aquesta personalitat que tens tu. I jo els hi deia, i aquí et convido a tu a començar una mica aquest torn, i amb ells ho vaig estar gravant i veuràs ara el que em van explicar. Jo els hi vaig demanar el comentari d'aquestes històries que us deu repetir, que us deu dir, i que segur que n'hi ha alguna que us acompanyarà durant tota la vida o que de moment us està acompanyant, no? Algun comentari del Moreno que us hagi ajudat professionalment i personalment. I després vaig convidar a que li fessin preguntes al Moreno, amb la qual tens tota la teva companyia que et farà preguntes, ara mateix veurem els vídeos, i que ara un torn que m'agradaria que comencés el David, a veure. I per la pregunta començo? Per el que vulguis, pel comentari, pel comentari. I després les preguntes. Vale, doncs el comentari. És un comentari que em va fer ell al principi de la nostra relació, és a dir, fa molt de temps, que ara em sembla una cosa molt normal, suposo, i que ja ho tinc integrat, però en aquell moment vaig pensar, este tio sabe. No, va ser després de... Bueno, ell era el meu professor i va ser després, vam tenir una xarra ell i jo, i em va dir una cosa, potser sembla una mica pedant, però dona igual perquè és així, em va dir, és muy fácil ser destacar entre los mediocres.
i lo important és brillar en, yo iba a decir en el cielo, no, es importante, es muy fácil destacar a los mediocres, esto es algo que se me quedó y pensé, es verdad, cuidado, y después tienes que brillar para ti, no solo para los demás, y parece una cosa muy sencilla, muy normal, pero cuando hay una persona a la que tú estimas de alguna manera y de repente te dice, está muy bien, pero no, el camino es muy largo, hay mucha gente que tendrás a tu lado, que no estará, bueno, que tú creerás que puedes sobresalir, pero lo importante es que tú siempre tengas la capacidad de brillar porque tú quieres, no por lo que tengas a tu lado, y eso te hará más, no sé, más honesto incluso. Y esto es una cosa que me acuerdo que me dijo. No me acordaba. No te acordabas. Ya, la pregunta. Que es una cosa que es muy, en realidad es muy normal, pero lo he pensado y ha sido eso lo primero que me ha salido y será por algo. Y la pregunta... A ver, la pregunta es... Hola, Moreno Bernardi. Yo tinc una pregunta. No, cal que facis teatre. No, faig teatre. Jo faig teatre des de fa temps. D'acord. Creus... O sigui, ¿qué te gustaría más? Vamos a jugar a un juego. Vale. ¿Qué te gustaría más, si pudieras, irte una noche con, en una noche en París con Coltés, hacer una noche en París con Coltés, pasar por la ciudad, hacer lo que sea, estar con él, o visitar a Van Gogh en el manicomio? En una ficción, o sea, si te dijeran, vale, Moreno, puedes tirar hacia atrás y decir, vas a encontrarte con Coltés una noche en París y puedes estar con él y vivir lo que él escribía, o ir a ver a Van Gogh y decir, y ir a ver a Van Gogh, viene Teo y luego vas tú. O sea, es hablar con dos genios, esta es la pregunta. Pues me gustaría más irme a París de noche divirtiéndome con Coltés. Pero me atrevería mucho más y haría esto, entrar en el manicomio para hacer visita a Van Gogh, pero antes de que entre el hermano. Antes de que entre el hermano. Vale. Vale. Doncs anem a conèixer el germà, a la companyia, i comencem ja amb aquestes gravacions que vaig fer amb els teus actors i amb la teva ajudant de direcció, i el germà justament és l'Albert Montaner, que fa el Teo, el germà del David. Yes. Soc l'Albert Montaner, soc actor, és el primer espectacle professional amb el que treballo amb en Moreno Bernardi. Amb ell el vaig conèixer fa 12 anys, en el qual doncs, vaig tenir la sort de poder participar en un projecte d'investigació teatral, que també va ser la primera persona amb la qual doncs, vaig descobrir que existien els projectes d'investigació teatral. Més que una cosa que em digués ell que em pogués ajudar, voldria destacar doncs, el fet de que ell em va obrir el ventall en el sentit de que em podia fer-me jo les preguntes. I una certesa que vaig trobar fa 12 anys va ser una que venia juntament lligada amb una frase del personatge que està interpretant, que deia que intenta que el que facis estigui d'acord amb el que visquis. El fet de poder entendre això amb mi a dintre és una certesa que vaig i diguéssim que ara el fet d'haver tornat amb en Moreno m'ha permès continuar des d'aquest lloc a continuar avançant. I també descobrir doncs, que en Moreno en tot aquest temps doncs, també ha continuat aquesta feina, llavors al saber que també hi hauria molta més riquesa a trobar. Una pregunta que li faria a Moreno. Moreno, en quin moment decideixes doncs, que un espectacle teu és una cosa que vols dir al món? Per què? No sé si lo decido. Es decir, es una... Yo me indigno todos los días. Puedo ser el hombre más pesado de la historia de la humanidad. Con lo cual siempre tengo la necesidad de coger el planeta, hacer así y decirles cosas. Es una... Hay momentos en que descubres que no... que tú necesitas que te escuchen de aquella manera.
no es tanto el contenido, con lo cual es una necesidad de forma. Puedo decidir el qué, lo que quiero decir, lo que quiero comunicar, pero creo que lo decido en el momento en el cual veo muy claro la forma que quiero que los demás me escuchen, si me permiten este lujo, o la forma con la que yo quiero gritarles en sus oídos, si no me lo permiten y creo que es necesario hacerlo. En aquel momento veo muy claro en qué texto tengo que caer y lo elijo. Tot el que m'ho he vivido en aquest últim temps formava part d'aquesta forma? O sigui, sí, totalmente. Totalment, no? Totalmente, creo desde los principios, siempre. Sia en danzas que en teatro. Es una... no es una necesidad intelectual. Es mucho más salvaje de lo que uno pueda pensar. Salvaje y emotivo, es decir, no... Yo desde pequeños no soportaba, de adulto tampoco, pero de pequeño no tenía el equilibrio, ningún tipo de injusticia y sufría muchísimo. No entendía por qué yo era más afortunado que los demás y cómo yo podría ser feliz y reírme si sabía que los demás niños u otras situaciones se encontraban en un contexto más triste que el mío. Y esto me creó muchos problemas, en realidad. Creo que el arte ha intervenido en mi vida para arreglarme equilibrio, para poder hacer de esta necesidad continua de denuncias, de reflexión que tengo, un motivo de posible convivencia con los demás. Anem a conèixer la pregunta i el comentari del Joan Llobera, que és el doctor Vernon Lazar. Soc el Joan Llobera, actor, i conec a Moreno Bernardi des de fa 4 o 5 anys, i concretament col·laboro i treballo amb ell amb el seu projecte d'investigació teatral, Lo Spazio, i he participat en diferents peces seves. L'Olor Eixordadora del Blanc és la primera peça i producció teatral en la que participo, i podria dir moltes coses que Moreno m'ha dit i m'ha ensenyat, seria una llista inacabable, però amb el que em quedo fonamentalment és amb aquest mantenir-te ferm per seguir avançant i seguir creixent com a actor. I la pregunta, Moreno, que et faria és en relació a l'Olor Eixordadora del Blanc, concretament amb Van Gogh, que és un personatge doncs, que aparentment doncs, està apartat de la societat i és algú que també he vist reflectit en altres peces teves, no? Com La nit, com La diversa... Aleshores, voldria saber fins a quin cert punt tu t'identifiques amb aquest personatge i què vols transmetre amb aquests personatges al públic. No me identifico en Van Gogh en cuanto a genio, en cuanto a pintor, en cuanto a circunstancias, pero sí que la diversidad o defender la diversidad y invitar el mundo a reflexionar sobre lo que significa normalidad para que todo el mundo por fin pueda aceptar que la diversidad es la única normalidad que tenemos como ser, es una obsesión que tengo. O una obsesión o un hilo conductor, porque luego al final todo, absolutamente todo entra en este concepto. Es muy fácil y muy cómodo decir Moreno es diverso, porque hago un trabajo público, me expongo, con lo cual es más fácil hablar de mí de cualquier otra persona, pero esta frase valdría por cualquier ser humano. Hay una lucha continua en el tiempo que tú necesitas para crecer y que, como tienes que ser honesto contigo mismo, tienes el derecho de ser feliz, tienes que respetar tus tiempos, y el tiempo que los demás necesitan para que abran los ojos no tanto sobre ti, sino sobre ellos mismos, para que puedan ver que tú eres un posible elemento de diálogos con ellos, no coinciden esos tiempos. Y hay que respetar los dos tiempos. Pero yo no puedo permitirme, porque no he venido al mundo con esta misión, esperar a que los demás entiendan las cosas como yo las veo. Si las veo de otra forma, pues les invito a verlas de alguna manera. Hay una... creo que el motivo más terrible que no nos permite vivir bien en este planeta es este continuo juicio sobre el otro.
haber inventado lo que es bien, lo que es mal, y sobre todo haber, cómo hay que ser, cómo hay que comportarse, cómo hay que hablar, cómo hay que hacer las cosas, incluso en el mundo del arte, donde nos consideramos como en el terreno más libre por definición y por naturaleza, nos hemos inventado un vocabulario, unas definiciones y un sistema de análisis que determina que cuándo es artísticamente correcto y cuándo no lo es, cuándo es coherente artísticamente y cuándo no lo es, si esto es una cosa, si esto es la otra. El arte por sí sola es una celebración continua y diaria de los más sagrados que tenemos, que es la diversidad, el hecho de que somos únicos por definiciones. Si no hay, y es así, un hígado idéntico a otro, y esto quiere decir que no hay ni una persona idéntica a otra, con lo cual no hay ni una expresión artística idéntica a la otra. Esto no impide que se pueda analizar, simplemente celebra la posibilidad de poder analizar cada día un descubrimiento continuo. Con lo cual, mi hilo conductor es, por favor, dejemos de taparnos los ojos continuamente diciendo a los demás lo que tienen que hacer y tratamos de descubrir cuántas cosas extraordinarias el ser humano en su mejor momento nos puede regalar. En este sentido, sí, es un hilo conductor no solo, yo creo, de mis piezas, creo que lo es de mi vida. Anem a conèixer l'infermer, l'Albert, que és en Gustav. Soc l'Albert Díaz, actor, i estic molt content i agraït amb la confiança que ha depositat en mi el Moreno, ja que és el meu primer espectacle professional i, conseqüentment, el meu primer espectacle amb ell. A nivell artístic, la indicació que penso més m'ha ajudat per afrontar aquesta producció, partint de la base de que clarament el que, tot el que diu el Moreno, doncs res és baladí, i submergir-se en la seva composició passa per intentar o provar de mantenir-ho tot viu. Però penso que si m'hagués d'agafar una, diria que és clarament la que ha tingut a veure amb la creació del cos del personatge, totes les indicacions que m'ha donat. I després també faria menció a com amb les seves indicacions aconsegueixes o pots arribar a aconseguir dibuixar amb la veu les paraules a l'espai. Llavors, quina pregunta li faria jo al Moreno? Doncs, atenent a tot el que jo he après durant aquesta producció, que són moltes coses, li preguntaria, Moreno, què ha canviat o què t'has qüestionat amb l'olor eixordadora del blanc? Tot són preguntes molt profundes, perquè tenen un mestre. Són filles. No, és culpa mía. Han llegado que eran bastante inteligentes y no... ¿Qué ha cambiat? ¿Qué t'has Aún no lo sé, però clarament ha cambiado algo. Es decir, cuando digo que estoy muy orgulloso de esta pieza, es como de repente haber tocado un terreno artístico, el que yo no sabía que ya había puesto un pie, y es como un momento nuevo artísticamente, con lo cual hay una... lo que fundamentalmente ha cambiado más es la... He encontrado, de momento, la manera de poder trabajar poéticamente materias aparentemente que no se pueden juntar, como es la parte inorgánica o desorgánica de un multimedia y un elemento absolutamente orgánico que es el cuerpo del actor. Yo siempre me había preguntado, yo soy un enamorado de las gráficas, de los signos, de los símbolos, y siempre me he preguntado, vale, muy bien, ok, hemos ya desarrollado el lenguaje multimedia como lenguaje posible con respecto al diseño del espacio en teatro. Pero en el momento en el cual yo me tengo que relacionar con multimedia, ¿cómo actúo? ¿Cómo habla el actor? ¿Cómo tenemos que construir el personaje de un punto de vista sonoro, en la mirada, en el gesto, cuando el espectador tiene que relacionar algo gráfico con algo absolutamente vivo y transformador, por definición, que es la persona que está actuando? Haber encontrado el cómo es un cambio para mí absolutamente espectacular. Y un cambio en el que voy a encontrarme cómodo durante bastante tiempo. Hay mucho que investigar en esto. M'agrada el comentari de dibuixar
amb la veu, no? Les paraules en l'espai. Es lo que hacemos continuamente. Las palabras las dejamos por herencias en el espacio y no sabemos en qué oído entrarán. Pero somos responsables de todas las palabras que dejamos, no solo por lo que significa, sobre todo por el cómo los decimos. Y la, decir te quiero no es muy complicado en esta vida. Son dos palabras. Yo digo te quiero. Técnicamente sabemos decirlo. Ser amor cuando decimos te quiero ya es otro tipo de trabajo. La palabra permite esto, es como tener una clave de repente que desvelas algo que no sabías cómo comunicarlo, tenías solo que esperar que los demás lo viera de alguna manera. Y las palabras es una forma como para abrir la posible visión del otro. Y lo hacemos continuamente en la vida. Si fuésemos más conscientes del gran valor de la palabra, haríamos menos ruido. Boom. Anem a la dona de la companyia, la Mònica. Sí. Hola, sóc la Mònica Hernández, sóc ajudant de direcció de l'Olor Eixordadora del Blanc i aquesta és la segona ocasió que tinc de col·laborar amb en Moreno en una de les seves peces com a ajudant de direcció. Una de les frases que encara guardo o recordo d'en Moreno és una de les coses més senzilles que potser mai m'han dit, però molt valuosa encara, i és, si t'agrada una cosa, fes-la. Amb el temps he entès el valor d'aquesta frase per, i la seva senzillesa, i és que no n'hi ha prou amb que un actor imagini, pensi o desitgi allò que vol fer, sinó que ho ha de fer perquè qui ho mira pugui emocionar-se veient-ho. Aquest comentari per mi va ser una gota d'esperança en un moment que jo vivia com molt contradictori o molt ferotge, com començava en el món de les arts escèniques. I justament a l'Olor hi ha un personatge que representa aquesta gota d'esperança i és l'única traça de color que també Massini defineix dintre d'aquest quadre tan blanc. I aquest director li fa una pregunta a en Vincent, que per un moment l'omple d'esperança, en un hospital molt contradictori i molt ferotge. I és una pregunta que també em ve de gust fer-li al Moreno. Moreno, si tu fossis una música, quina música series? Buah. El que et vingui. Ara. Contestaria el Arrak 3 de Rachmaninoff. Esto es por haber contestado el que vingui. Ha sido realmente la primera cosa que he pensado. Bueno. Por su fuerza, su energía, su capacidad de poner el cuchillo en las venas, inevitablemente tienes solo que trabajar para quitártelo con el dolor más pequeño que puedas tener en tu vida. Pero no puedes evitar de haber descubierto que a veces las más grandes emociones también pueden doler. Venga, toma. Ja està. Ha sido el rato. Anem a conèixer el director de la clínica. Ens falta l'Òscar Castellví. Hola, sóc l'Òscar Castellví, sóc actor i és la primera vegada que treballo amb un espectacle d'en Moreno Bernardi. Una de les coses que destacaria durant el procés de treball de composició d'aquesta peça, no? De l'Olor Eixordadora del Blanc, ha sigut una de les coses que més m'ha repetit en Moreno, que és Òscar treballa des de la intuïció. I això m'ha ajudat molt, crec, i és una cosa que m'ha fet preguntar-me moltes coses i sobretot he descobert que puc treballar des d'un lloc de no tanta racionalitat i de no voler sempre respondre en totes les preguntes d'ara mateix, sinó a confiar en tu mateix i en la teva intuïció. I això amb en Moreno, no sé, és una cosa que he après i m'ha fet valorar molt més la meva confiança en la meva intuïció, que crec que és la base de tot. Per tant, confiança en la intuïció. És una cosa que m'emporto cada dia cap a casa. I, Moreno, et vull fer una pregunta. Quina va ser la necessitat que et va fer triar aquesta història y no una otra? La necesidad real, en realidad,
La confesión es muy simple y anecdótica. Es decir, yo tenía ganas de trabajar un autor italiano. Y la, por regalar a Cataluña, que para mí es mi segunda casa, algo un poquito más mío, que es decir, cómo trabajo. Y, porque claro, un autor italiano quiere decir también un autor que escribe en italiano, con lo que significa la estructura semántica de la cultura italiana, con lo cual era como, bueno, traer una joya de mi casa en mi segunda casa, con lo cual devolver algo que Cataluña me había regalado. Y la, yo tenía la necesidad, en aquel momento yo y Elsa teníamos una necesidad de un proyecto que nos entusiasmara. Este texto nos gustó mucho los dos a la primera lectura y no me he preguntado ni por un segundo si era el texto correcto o no. Yo quería un proyecto con ella, entre los tantos, pero lo quería teatralmente y ha caído en este texto. Molt bé, això és una roda de premsa, tenim gent que ens està seguint doncs, amb streaming i la Sònia és qui parla amb ells i que ens traslladarà aquestes preguntes. Quin impacte té pel Van Gogh estar sí, envoltat de la color blanc? La locura más absoluta. Es decir, estamos hablando del genio del color y que nos ha devuelto el mundo con colores, con lo cual ha descubierto que en un color hay una relación de amor. El momento en el cual lo ponemos en un contraste blanco es haberle quitado cualquier experiencia sentimental, emocional, emotiva y cualquier posibilidad de poderse enamorar de la vida. Si la... Estamos hablando de la vieja escuela de los manicomios, donde el objetivo era denigrar, humillar y quitar cualquier elemento de personalidad. Con Van Gogh es bastante evidente, en el ponerlo en una situación blanca, él pierde el motivo del por qué tiene que vivir. Y probablemente su peor pesadilla, que es la posibilidad de no poder ver el mundo. Van Gogh en el blanco no ve el mundo, ni se ve a sí mismo. ¿Qué dice Van Gogh? L'olor. Exactament, exactament això. Sí, pensant això, que és una persona que és un amante del color i per a ell el color és la vida, el fet de no tenir colors és la mort total. I a més és com una mort molt retorcida dentro del manicomio. És la peor... ¿cómo se llama? La peor tortura que puede haber para un pintor y un pintor como Van Gogh. Molt bé, doncs ha sigut una hora i quart de conversa, o sigui que moltes gràcies. Recordem que demà s'estrena aquí al Teatre Acadèmia aquesta cinquena producció del teatre, L'olor eixordadora del blanc, amb aquest eixordadora que ens agrada. Una producció doncs, del Moreno Bernardi que podrem veure fins al dia 6 de juny. Molta sort, no sé si hi ha molts de nervis, si encara esteu... Lo justo. Lo just, molt bé. Per arribar demà amb plenitud i poder disfrutar. Gràcies. Gràcies a tu. A vosaltres, moltes gràcies.